Bueno, allá al fondo está Benasque, ahí no, lo que pasa es que no se ve. Y ese edificio de ahí son los baños de Benasque. La verdad que tienen un montón de años. Lo recuerdo yo de pequeño ir por allá. La verdad que estas montañas así con las nubes es impresionante. Bueno, pues vamos a subir. Bueno, aquí está Ana y Anita y la cascada. Bueno, pues vamos a subir allá donde termina esta carretera y ya para subir a Guayús, que es a las faldas del Aneto, al refugio de la Reclusa y todo esto. Ahora es espectacular, hacía años que no venía por aquí, impresionante. Todo este acceso, una pasada. Bueno, salimos ya, empezamos a andar Hoy por Dios, papá, no ya empiece. hacia arriba. Hora y media, 2 horas. Este es el último, este es el hotel, el hospital de Benasque. La verdad tiene una pinta de hotelón impresionante. Montaña de las nubes, mira. Venga, pues vamos a subir por aquí para atajar. ¿Vale? Vamos a ver cuánto tiempo comeremos por el camino. Bueno, este es el paisaje que va desde los llanos del hospital de Benasque, que es el edificio que hemos visto antes, y vamos subiendo hacia la Besurta, ¿eh? Y de allí, ya quedará una hora, hora y pico, y de ahí iremos hacia Iguayús, ¿eh? ¿Eh? La verdad que un día hace un poquito de fresquito, llovido, no llueve, yo no sé si lloverá, vamos a ver. Tiempo cambiante. ¿De dónde viene? Ah. Bueno, ya estamos en el parking de la Besurta. Ya de aquí ya prácticamente sigue la carretera un poquito, pero muy poco. Aquí hay una especie de cafetera y aquí donde viene y vamos a ir ahora al Forau de Aiguallu y luego si podemos al refugio de la Reclusa. Si empieza a lloviznar, vamos a ver los planes si se van a poder cumplir o no. Vale, aquí señores mayores comiendo en la cafetería. El río Ésera que nace un poquito más arriba. Vale, ya digo, pues el tiempo siempre cambiante. Bueno, pues ahí está el refugio de la Reclusa y ese pico que hay arriba es el portillón inferior y más para arriba es el portillón superior. Vale, allá arriba de todo ya se ve el glaciar, parte del glaciar y detrás de eso está el Aneto. ¿Vale? Nosotros vamos a ir ahora por aquí hacia ese valle que hay que está Iguayos, donde vale se ve el Aneto y todas las aguas que bajan del Aneto hasta un llamar el Forau de Guayús, donde todo ese agua pues se mete bajo tierra y va al Valle de Arán, ¿vale? Y este que hay aquí es el río Ésera, que nace pues a un kilómetro de aquí, ¿vale? Y aquí ya ha llovido un poquito y hoy ha nevado por arriba. En fin, que aquí los tiempos llueve, hace calor, de todo. Nos encaminamos aquí hacia el Forau de Aiguallús. El río Ésera, por ahí, pequeñito. Vamos. Hay que ver luego, mañana. A lo mejor hacemos rafting en este río, pero ya mucho más grande, a 30 kilómetros más abajo. Ana, aquí, este río luego bajaremos, lo bajaremos en kayak. Este. Claro, por eso. Bueno, hemos subido un poquito y ahora ya hay que elegir el camino. Nosotros vamos a ir por aquí hacia el Forau de Guayut, ¿eh? Unos 30 minutos, más o menos. Ahí. Y luego bajaremos otra vez hasta aquí. Y mi intención es subir ahí a la Reclusa, que está pues a 1 kilómetro, es de más subida, por lo tanto se tarda algo más. Que es normalmente ahí hay un refugio y se puede dormir, y luego de ahí pues se sube por toda esa cuesta hasta arriba. Y pasado esos portillones, ya está el glaciar del Aneto y el pico del Aneto. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos, ahora ha salido el sol, pica, nos hemos quitado la ropa. Ana. Y ya estamos subiendo, ¿vale? Haciéndose todas las fotos del mundo. Bueno, ves el tiempo con las nubes. Y ya digo, en cualquier momento pues cambia el tiempo
y estamos aquí en manga corta y luego hay que abrigarse o ponerse chubasquero. Bueno, como hemos dicho, el tiempo es cambiante. ¿No? Han pasado 5 minutos y ya se ha puesto a llover. Por tanto, aquí estamos quitando y poniendo ropa. Ya el día era... se ha cerrado un poco. Vamos a ver. Uy. Bueno, vuelta a salir el sol, quita, pon, chubasqueros, vale, venimos de allí. Bueno, todo esto es el macizo de la Maladeta, vale, todo granito, ahí arriba. Y ahí a unos 300 o 400 metros nace ahí el Esera. Y esa cascada del fondo ya va a la Egoyu, ya hay un agujero, que todo ese agua pasa por debajo de la montaña y se va al Vallarán. Espectacular. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo vais? Bueno, ya hemos llegado al forao de Guayú. El forao es agujero, más o menos lo que sé. Esto es más o menos así. Y este agua es toda la que viene del deshielo del Aneto. Se mete por ese agujero, que a ver si lo puedo ver mejor, y ahí ya, bajo tierra, se filtra y aparece ya en el Valle de Arán. No sé muy bien cómo se llama el río, todo esto. Y ahí, bastante, hay una cascada. Justo detrás, esto está bien. Bueno, vamos a seguir la excursión. Bueno, estamos aquí por ahí. Bueno, ahí detrás está el Aneto, lo que pasa es que no se ve, hay mucha nube, probablemente esté nevando. Y esto es todo el agua del Aneto que va hacia el forado de Aiguayú. Todo este agua que viene para acá, toda va para Cataluña. En fin, no pasa nada. Y ahora vamos a seguir allí, ahí, a ver si desde ahí se ve mejor. Bueno, aquí, las chicas que llevan toda tarde. Bueno, pues esto es el plan de Aiguayú, lo llaman, el plano verde. Todo esto es el agua y todo eso es el deshielo del glaciar del Aneto, que está justo ahí encima. Ahí, lo que pasa es que las nubes no se ven. Pero este agua viene esto. Bueno, eso es el portillón inferior, ¿vale? Es por donde se sube más allá. Y este es el agua que viene. Y como he dicho, y la cascada. La cascada, más o menos, que va hasta el forado, da igual. Este es el macizo de la Maladeta. La verdad es que va a quedar poca gente. Y ahora tomaremos un bocata, pero respondemos fuerza y nos iremos. Pues yo no creo que las chicas tengan ya fuerzas para ir hacia el refugio de la reclusa. El refugio de la reclusa que está yendo para allá. Ahí por ese vallecito, ¿no? Pues se va. Pues está genial. Impresionante. Los colores, los olores, sonidos que se ven por aquí. Espectacular. El agua fresquita.